Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo escucha el sonido? ¿Estamos bien? Bien, bien, sí, se escucha bien. Excelente, mire qué agradable su fondo, dan ganas de ir a San Francisco. Gracias, está de día ahorita. Excelente, muy bien, bienvenido Diego y pues a los compañeros veo que César está activado ahora, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un gusto, vamos a ir saludando ahorita, pónganse cómodos, merci, ¿verdad? Un gusto. Sí, igualmente. A la orden. Tenemos también a Fernando, ya está activado. Buenas noches. Hola, buenas noches. A la orden, vamos a ir de una vez acá tomando la asistencia. Tengo a Mercy Esther Blanco Viera. Tenemos a Fernando Arcides Toradea Portillo. César José Marroquín Rivera. Ok. Tenemos cuatro activados. Vamos a ver, también tenemos a Silvia. Hola Silvia, buenas noches, bienvenida. Ok, por ahí creo que tiene problema Silvia. Tenemos a Erlinda Espinosa, bienvenida. Gracias, buenas noches. Gusto, a la orden. Tengo el gusto de saludar también a Eunice Hortensia, mucho gusto. Gracias, igual, buenas noches. Bienvenida a la orden. Tengo también el placer de saludar a Cintia Beatriz Portillo Meléndez. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Ok, ¿a quién más tenemos? Silvia, no sé si tenía problemas con el micrófono. Ok, hay que verificar, Silvia. No, no le escuchamos, pero no, no, algo pasa ahí. Verifiquen opciones de sonido. Entonces tenemos, vamos a ver, Stephanie Larisa Vázquez, ¿me escucha? Bienvenida. Sí, buenas noches. A la orden, ok. Bienvenida. Recién se conecta, vamos a ver por acá. Algunos están recién ingresando. Vamos a dar unos minutitos, 20 con 3 minutos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Ok. Hoy sí, Silvia, le escuchamos súper bien. Muchas gracias por saludar. Veo que recién se conecta. Me confirma Tatiana. No sé si tiene problemas. Aparece y se me sale. Tatiana, Es mi. que nos había, disculpe, es que nos habíamos metido en otro enlace porque no sabíamos que era Ok, este. no se preocupe, aquí estamos ya, gracias a Dios. Excelente, Tatiana, Michelle, bienvenida. Veo también que me aparece nuestro buen amigo Marvin Ruti Mulato. ¿Qué tal? Bienvenido. Dígame. A la orden. Acá mire que Gracias, ya se gracias. incorporaron. Buenas noches. Me alegra, veo que va a haber casa llena ahora. Ok. Si no me equivoco, Henry ya se está activando por ahí. Henry Vladimir. Sí, ¿verdad? Ok, Henry, creo que va en movimiento, pero ya le tomamos la asistencia. Bienvenido, Henry, Vladimir. Ok. Ok, en este momento, pues tenemos cuatro. Bueno, tenemos 12 activados. Vamos a esperar que en el transcurso lo que es el desarrollo de la clase se va incorporando y veo que se me conectó Erlinda Espinosa. Ya la habíamos pasado lista. Sí, ya la tenemos. Ok. Ok. Vamos a hacer un breve feedback del día de ayer, prácticamente introducción al marketing, en la cual veíamos que tenemos un proceso social y administrativo. Y para quienes no estuvieron, pues pueden acceder a la clase grabada para que no se pierdan ningún detalle. En este día, pues le damos gracias a Dios de poder estar con vida y poder recibir una clase de marketing. Mi nombre es Dani Bautista, soy el facilitador
a cargo de este grupo, pues sí, y la hemos pasado bien el día de ayer, yo espero que sí, ¿ok? Así que nos habíamos quedado en lo que son las 4P, la cual escuchábamos que es producto, precio, plaza y promoción, y decíamos de que todos tienen que estar alineados, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque esto es como sintonizar la radio, ¿verdad? Que hoy ya prácticamente se puede decir que muchos no crecieron quizás de las generaciones modernas con la radio, pero recuerdo antiguamente, allá por los años 80, 90, era el hit, ¿verdad? Y había que sintonizar bien la perilla para que pudiéramos nosotros escuchar nuestra emisora favorita. En este caso, nosotros estábamos revisando que para que tengamos éxito en el marketing, para cada producto definir el precio adecuado, el lugar donde lo vamos a vender y, por supuesto, la promoción adecuada para que todas estén integradas. Yo puedo tener un buen producto, pero si no tengo promoción, no tengo ventas, no tengo el cash flow, ¿verdad? No voy a tener ese dinero recurrente. Puedo tener, fíjense bien, buen producto, buena promoción. Vamos a ver, la vamos a regalar 100 puntos, pero virtuales, ¿verdad? Aquel que se recuerde cuáles eran las dos características del producto que les decía yo que tomáramos nota, que son las características propias del producto. Quisiera un voluntario para empezar a romper el hielo en la noche. ¿Se recuerdan que les dije yo, tomen nota que el producto tiene dos atributos que nos van a acompañar para todo tipo de productos en las empresas? Y obviamente, pues, creo que algunos tomaron apuntes. No sé si Diego quiere animar a romper el hielo. O hacemos creo que había dicho características tangibles e intangibles. Exactamente. Todo lo que podemos tocar del producto, prácticamente su empaque, la textura del empaque, los colores podemos visualizarlos, son tangibles. En este caso, lo que es intangible sería el servicio, ¿verdad? ¿Quién me atiende? ¿Quién me sirve? En este caso, cuando hablamos de servicios. Entonces, ojo con eso. Todas tienen que estar alineadas. Puedo tener buen producto, buena promoción, ¿cómo lo doy a conocer? Pero si doy un mal servicio, se me cae la venta. ¿Cierto o falso, Katia Saraí? Cierto. Cierto. Muy bien. No sé si ustedes siguen la serie de Shark Tank. En Shark Tank México está Shark Tank USA. Y dicen, este es el típico ejemplo de que tenemos un buen jinete, pero tenemos un mal caballo. Parecido es en las ventas. Nosotros podemos tener buenos productos, pero de repente el jinete, es decir, quien me atiende, tiene malas actitudes. Por lo cual, puedo tener bajas ventas. Entonces, estos van integrados en lo que es el producto, ¿ok? Y de igual manera, podemos tener un buen local para quienes se perdieron la clase de ayer, producto, precio, plaza, promoción. La plaza donde vendo, mi punto de venta, yo puedo decir buen producto, buen servicio, pero de repente vemos que la parte de la promoción está desalineada, no estamos llegando a nuestro público meta, ¿ok? Entonces, todo tiene que estar, tenemos que antes de hacer nosotros una campaña de marketing, tenemos que saber cada una cómo las logramos integrar. Es decir, mi producto que tiene que tener un precio correcto. Por ejemplo, no podemos tener, imagínense, un plato de comida. Y digamos, ustedes me ayudan. Yo soy de la zona de Sonsonate. En algunas ocasiones me ha tocado visitar Santa Tecla, la zona por ahí de, vamos a ver, la zona de Santa Tecla, San Salvador. Cierto, hoy anduve por acá, por la San Benito, haciendo unas diligencias y resulta de que vemos diferentes lugares, diferentes precios. Por ejemplo, ¿cuánto anda un desayuno en alguien, algún voluntario, un desayuno sencillo, digamos, frijolito, huevito, queso, crema, por cuánto anda en su zona? Veamos, no sé si es de la zona de San Salvador, alguna voluntaria o voluntario. Veamos Eunice, si me ayuda, por cuánto anda un desayuno normal. Aquí yo vivo en Cojutepeque, andan como en $2.50, $3. Uy, qué rico, vamos a ir a visitar la tierra de las butifarras, ¿verdad? Choricito, ¿verdad? Sí, las butifarras. Ok, gracias, qué bueno, mire, tenemos a alguien de Cojutepeque. Ok, entonces $2.50, ¿alguien me puede decir que anda por los mismos precios en su zona? Vamos a ver, Januseli, ¿andamos igual o andamos como para $2.50 en Cojutepeque?
No, en este caso los desayunos son más baratos porque son como $2 o $1.50, ¿ves? ¿En qué zona? Vamos a ver, tenemos a... A Popa. Ok, a Popa, excelente. Ahí por el pericentro, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bueno, tenemos dos puntos de referencia. ¿Quién me puede decir? Mire, yo acá en mi zona andan por $3, un poquito más. O incluso hay quienes les toca ir a trabajar en el área de centros comerciales y pues toca pagar un poquito más caro, ¿verdad? Algún desayuno del mister, un desayuno del campero, etcétera. ¿Cierto o falso? Vamos a ver, César, que hoy le damos la bienvenida por acá. Activemos el micro, por favor. Activemos el micrófono. ¿Hola? No se le escucha, no se le escucha. Verifiquemos por ahí, algo está pasando. Ok. Profesor, buenas noches. Sí, adelante. En mi caso, los más baratos que mis compañeras mandamos a traer el trabajo es de $1. ¿Por qué? Porque también cobran el delivery. Entonces tienen que ver las ambas partes quién puede ganar por igual. Ok. Excelente. ¿De qué zona, Silvia? ¿De qué zona me hablo? Sonsonate. Ah, ok. Mire, somos coterráneos. soy sonsonateco, solo que ahorita me quedé en Santa Tecla porque la trabazón de los chorros me iba a tomar y ya no podía dar la clase. Estamos por acá adoptados en Santa Tecla. Ok, gracias, Silvia. Sí, tiene razón. Muchas gracias. De hecho, ahí por la zona del redondel de Sonsacate hay desayunos, pues como dice ella, obviamente las porciones son relativas, ¿verdad? Pueden andar entre $1.25, pero porciones pequeñas, no para aquellos que quizás tenemos doble tanque, ¿verdad? Que nos comemos unos 5 panes, 2 porciones de frijoles, etcétera, ¿ok? Entonces, para ir cerrando las 4P, todo tiene que estar alineado. Yo no sería capaz quizás de pagar un producto o imagínense un desayuno con un precio elevado si las demás, variables de las P no están alineadas. Es decir, imagínense, me lo sirven en un plato quebrado, por ejemplo, es parte del servicio. Me lo sirven sucio y me están cobrando $4. Creo yo de que en ese sentido estamos desalineadas las P en el negocio. Muy bien. Voy a proceder a hacerles la presentación de la evolución de lo que es el marketing, porque vamos a hablar a grosso modo de las 4P, pero me gustaría, espero que no tengamos acá ninguna dificultad para proyectar un video, lo descargamos y ustedes me dicen. Muy bien, vamos a llevar por acá. Le vamos a dar el sonido ambiente para que no tengamos problema de lo que es. Ok. Ok. Ahorita estamos seleccionando acá. Sonido original. Ok. Me confirman por acá. ¿Están viendo mi YouTube? Sí. ¿Se logra? Ok. Sí. Me confirman, por favor, vamos a dar clic a este video, ya lo tenemos descargado. ¿Qué es la línea del tiempo del marketing para que ustedes les quede de evidencia de cómo ha venido el marketing desde épocas antiguas y cómo estamos ya en el marketing digital para que tengamos nosotros el panorama completo? Está cargando el video. Me confirman entonces cuando cargue por ahí. No se escucha. No. ¿Alguien que sí lo escuche o todos, no sé, Lourdes? No se escucha. No se escucha. Muy bien, vamos a hacer algo.
Vamos a frenar esto y vamos a corregir esto rapidito. Muy bien, ahorita se dieron cuenta, sí, ya no les muestro mi pantalla. Ahora vamos a ajustar el sonido acá. Todavía no se escucha. Mía no. Muy bien, vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan B. Yo ya había configurado el sonido, vamos a quitarla, ya había desactivado el... Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrar acá... Vamos a mostrar lo siguiente. Muy bien. Esta lámina sí la logran ver ahorita, porque voy a hacer un plan B. Les voy a subir después el video. ¿Sí ven la evolución del marketing? Por favor, ¿me confirma? Sí. Muy bien. Sí. Ok. Ok, excelente. Vamos a hacer lo siguiente. El marketing 1.0, prácticamente desde el año 50-60, le voy a pedir a... Jorge Armando, si me puede leer el marketing 1.0 con una voz ahí del locutor. Vamos a escucharle a Jorge. Me menciona lo que dice el marketing 1.0. Vamos a ver de qué va el marketing 1.0. Adelante, Jorge. Buenas noches. El marketing 1.0, centrado en el producto 50-60, unidireccional, vende un producto servicio. Y valor único. Valor económico. Okay. Perdón, valor económico. Está bien. Ok. Fíjense bien, chicos. Ahí va desde el año prácticamente 50-60. Vamos a ir viendo la evolución del marketing. Tanto el marketing tradicional como el marketing digital, que es el objetivo de este curso. Fíjense bien. Está centrado en el producto. Quiere decir que en la década de los 50 y 60, prácticamente todas las empresas lo que les importaba era producir, producir, producir y no se tomaba mucho en consideración la opinión de los clientes. No sé si ustedes se recuerdan, por lo menos yo soy de la década de los 80 y se puede decir de que en mi infancia no había variedad de opciones de calzado. Por ejemplo, en calzado de vestir prácticamente el típico negro en diferentes variaciones, pero prácticamente solo esas opciones. En tenis, me acuerdo que igual había negro, blanco y a duras penas se podían ver algunas otras opciones en colores. Es decir, era unidireccional. Es decir, la empresa decía, esto le va a gustar a la gente y lo vamos a vender, lo vamos a producir. Obviamente, ¿cuál era la característica? Para que vayan tomando nota. Habían pocas empresas que producían y una gran demanda. Entonces decía uno, ni modo, tengo que topar con este tipo de ropa, con este tipo de calzado, etcétera, ¿verdad? Era unidireccional, eso quiere decir de que no, solo en una dirección, las empresas decían esto vendo y esto vendo. Ok, luego vemos que solo se enfocaban al producto y servicio sin mayor especialización y obviamente estaban centrados en obtener el lucro, que es lo normal de todo negocio. Ahora vamos al marketing 2.0, vamos a mover esta barra y le voy a pedir a Eunice desde Conjunto que nos lea el marketing 2.0. El marketing 2.0, centrado en el consumidor de los 70-80, es bidireccional, okay. Satisface necesidades, consumidor inteligente y valor en la persona. Ok, excelente. ¿Qué quiere decir eso? De que ya, muchas gracias por su participación. Quiere decir, jóvenes, de que ya el marketing 2.0
70s, 80s ya es bidireccional, ya hay un poquito de tú a tú, ¿verdad? Ya la gente se queja, la gente dice, mira, yo quiero más colores en ropa, quiero más opciones en calzado, etcétera. Entonces las necesidades ya se están remarcando y obviamente ya hay más empresas que están produciendo y ofreciendo productos y servicios. También somos consumidores más inteligentes, es decir, ya no nos dan pues a tol con el dedo, como decimos aquí en El Salvador, y entonces ya nos volvemos un poco más complejos y está centrado el marketing 2.0 en la persona, es decir, ya se van viendo los diferentes gustos y pues las empresas van tratando de atender. No sé si en este momento sienten que está confuso en la forma que se ha explicado ambos conceptos o vamos bien. Bien, bien. Erlinda, ¿me escucha? Sí, todo bien. Estamos bien. Algunos quizás ya están familiarizados, ya son quizás algunos tal vez estudiantes de algún técnico, licenciatura, etcétera. Puede ser de que lo vean un poco más, más práctico. Vamos bien, entonces. Ok. Le voy a pedir, ya que Erlinda pues está en este momento participando, me ayuda con el 3.0, por favor. Sí, marketing 3.0 centrado en valores de los años 90 al 2010. Okay. Ser humano con razón, mente y corazón, generar sustentabilidad, medios interactivos y multidireccional. Muchas gracias. Ok, ahora bien, lo vamos a poner un poquito más, más sazón, ¿verdad? Alguien que quisiera un poquito interpretar. O seguimos en la dinámica, le damos un feedback acerca del marketing 3.0 o no sé si algún voluntario quisiera expresarnos lo que logra comprender o si ya tiene un conocimiento base, me lo hacen saber. No sé si Lourdes quisiera aportar el marketing 3.0. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto al marketing 3.0, pues, como acá dice, que se ha centrado en los valores del 90 al 2010, podría ser que conforme va evolucionando también la tecnología, también se va, ya el marketing va evolucionando también. Ok, excelente. Muchas gracias, Lourdes. En síntesis, ¿verdad? El marketing 3.0, El ser humano dice con razón, mente y corazón, es un ser humano integral, quiere decir de que ya es su opinión tenemos que tomarla en cuenta, es decir, como no solo es bidireccional, ya la gente ya empieza a textear, ¿verdad? Yo me recuerdo en esa época del año 2000, 90, perdón, estábamos con los celulares, ¿se acuerdan que el SMS, que lo vamos a ver a casi al final de esta clase, era como lo de moda? O sea, ya la gente mensajeaba, hacía tal vez algún reclamo, etcétera, ¿verdad? No tenemos la tecnología de ahora, pero por ahí estábamos en esa fecha, 90-2010, hacíamos quejas por llamada telefónica, llamábamos a una radio, ¿verdad? Y decíamos, mire, fíjese que aquí tal lugar se dio este impasse. Entonces el ser humano con razón, mente y corazón, es decir, es más susceptible a cualquier problema que se dé con malas atenciones, un producto defectuoso o en el caso de alimentos malos para, o no aptos para el consumo, por ejemplo. Luego dice generar sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros tenemos que generar empresas que sean sustentables. Ya se empieza a ver entre los 90 y 2010 el tema de reciclaje, se empieza a ver el tema de materias primas menos contaminantes, etcétera. Eso quiere decir el 3.0. Medios interactivos, entre los 90 y 2010, ¿se acuerdan el desarrollo del Internet? Levánteme la mano quienes estuvieron pues con el Messenger de Hotmail. Vamos a ver, porque ya es más o menos en esa época. ¿Algún voluntario? Ok, tenemos a Marvin. ¿Quién más tenemos? Que levantó la mano. No lo bajen, por favor, vamos a ver rápido. Ok, tenemos a Erlinda con el Messenger de Hotmail o de Yahoo, Fernando y Marvin. Ok, excelente. Merci también, gracias. Podemos bajar la manita. Ok,
Entonces, en esa época prácticamente ya tenemos medios interactivos en los cuales ya hay mensajería instantánea. Incluso ya se pueden hacer los pininos, ¿verdad? Algunas plataformas ya de comunicación, así como estamos en este momento, a través de videollamada, pero con un grado todavía de dificultad. Y multidireccional quiere decir de que podemos estar en diferentes direcciones tirando mensajes. Es decir, ya no solo se queda la empresa con el cliente, sino que ya interactúan los individuos, ¿verdad? Con otros sectores en los cuales pues, pueden expresar lo que son, ya hay lugares de opinión para poder hablar, ¿verdad? Acerca de una mala experiencia. Luego vamos ahora con el... Voy a mover por acá, nos vamos a ir con el 4.0. Vamos a pedirle a Katia Stephanie. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. 4.0. Okay. Marketing 4.0. Dice centrado en la interacción 2010-2019. Humanización de la marca, valor en las necesidades emocionales del cliente usuario. Omnidireccional, hiperconectividad y omnicanal. Ok, excelente, muchas gracias. Nos damos cuenta de que tenemos, ya está centrado en la interacción. Nos damos cuenta, 2010, 2019, ya tenemos un proceso, ya redes sociales, por eso se llama, pues, hiperconectividad y ya hay una manera de poder estar en diferentes escenarios en el marketing 4.0. Humanización de la marca, valor en las necesidades emocionales del cliente. Es decir, acá pues se centra mucho en las emociones. Sabemos que hay emociones básicas en el ser humano y pues las empresas tienen que estar muy al pendiente de cada una de ellas. Y pues, ¿qué más, verdad? Decirles que el marketing 5.0 me puede ayudar Cintia, Beatriz, para ir cerrando esta lámina. Sí, el marketing 5.0 sería la tecnología para la humanización del 2021 en adelante. Inteligencia artificial, robótica, Big Data, tecnología aplicada para entender comportamiento humano, multiplataforma, comportamiento, actitud, valor, propuesta y branding emocional, los cinco sentidos. Ok, excelente. Muchas gracias por la participación. Solo me van a hacer un favor. Voy a terminar de complementar la asistencia. Algunos se conectaron después de la hora. Katherine Marisol Méndez, ¿verdad? ¿Está presente? Presente, quería solamente decir que he estado enferma y vivo sola, entonces me ha tocado bajar a la farmacia de manera de emergencia porque me he puesto muy mal. Híjole. De repente en la noche, que es la hora en la que a uno de repente le salen los síntomas, no sé por qué siempre en la noche. Entonces, pero sí, aquí estoy, gracias, perdón. No, tranquila, somos muy comprensivos, sabemos que pues lo es importante y esperemos que se encuentre bien. Gracias, Catherine. Muy bien, Katia Saraí, si no me aparece, porque tengo minimizado. Aquí, presente. Ok, permítame. Ok, ahorita la vamos a agregar. Grisia Lorena. Grisia Lorena. Ok, Grisia, si no me responde Lía Indira. Aquí presente. Excelente, así me gusta, bien activado. Okay. Y Lisette Maribel está por ahí. Hola, no está Lisette. Okay. De ahí me faltaba Patricia Lourdes García. Presente. Quería consultarle si no hay ningún problema con que me esté conectando siempre unos 10 a 15 minutos tardecito. Fíjese que vamos a hacer algo. Voy a ver los parámetros que tienen asignados los compañeros de inglés corporativo
para ver cuánto es el margen que tienen. Oye, por ahorita no le tengo la respuesta, pero con gusto lo vamos a compartir en el chat. De hecho, ellos están siempre pendientes de las clases y vamos a consultar cuánto es el margen por cualquier contratiempo, ¿le parece? Sí, sí, es que fíjense que de 5:30 a 7:30 estoy yendo a otra clase, pero eso es presencial, entonces en todo lo que salgo y vengo a mi casa y me conecto, me sí. Agarro un poquito la tarde. Ok, okay, excelente. Lo vamos a, ahorita lo voy a tomar aquí el apunte, Patricia Lourdes, ¿verdad? Uh-huh. Ok, aquí le tomo nota, muchas gracias. Y ya casi cerrando, está activado Roberto José Artiga. Me dice un fuerte presente, porque sí, ya prácticamente ya casi todos los tengo apuntados. ¿Ok? ¿Y se encuentra Roberto José? Ok. Licenciado. Adelante. Yo también me conecté un poco tardecito. No sé si ya me tomó asistencia. Katia Stephanie. Sí. Sánchez Monterrosa. Sí. Sí, la puse. Ahí alcancé a anotarlo, sí. Ah, ok. Ah, pues sí, claro. Excelente. Gracias. Ok, ok. Excelente. Muy bien. Entonces cerrábamos con el marketing 5.0. Quiere decir que este ya es más sofisticado. De hecho, el futuro del marketing está centrado, quizás no en que se va a quedar estancado en el 5.0, sino quiere decir que ya la inteligencia artificial, la robótica y el Big Data han tomado, pues, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es el dominio de lo que es todos los datos que se mueven, porque todo, incluso algo que vino a abonar el tema COVID, ¿verdad? Que vino a abonar al tema de que nosotros tuvimos que dar el salto, todo el mundo, en especial Latinoamérica, que estábamos muy renuentes al tema de la conectividad. Si ustedes se fijan, fue como, desgraciadamente, quizás una mala experiencia para quienes perdieron seres queridos. Muchos perdimos seres queridos, incluso algunos estuvimos casi así que nos íbamos para el otro mundo. Yo, gracias a Dios, estoy acá dándoles esta clase. Un poquito de secuela, ¿verdad? Pero decirles de que hemos dado ese paso en el sentido de que en una mala racha de situación mundial, todos hemos tenido que hacer uso ya de medios electrónicos para pagar, para pedir o hacer compras, ¿verdad? Pedir producto en línea. Creo yo de que esa es la tendencia porque ya la tecnología está bien avanzada y el Big Data será, pues, la fuente de datos por excelencia. Incluso les voy a dar un dato, espero que no se me alarmen, sino que al contrario, lo vean desde el punto de vista positivo. Si ustedes se fijan, hoy los grandes monstruos digitales se están comiendo, están comprando empresas pequeñas para ellos tener el dominio del Big Data. Okay. Si ustedes se fijan, cuando estamos en Facebook, imagínense usted agrega un número de WhatsApp a sus contactos, usted dice, no sé si se han percatado, creo que algunos sí, le parecen personas que quizás conozca, ¿verdad? Inmediatamente usted activa un número a sus contactos, ya le empieza a tirar sugerencias de amistades y empieza esa interacción y uno de repente dice, wow, si lo acabo de conocer, por ejemplo, alguien que trabaja en ventas, no sé si alguna de las o los participantes están en ventas, que me cuente esa experiencia de lo que estoy mencionando ahorita, del tema de contactos. No sé si Larisa me quisiera aportar algo, no sé si trabaja en ventas o cuál es su desempeño. Vamos a ver, no sé si es estudiante, empleada. Bueno. No, actualmente estoy estudiando. Ok. Aún no tengo conocimiento en ventas. Ah, ok, ok, pero sí le gusta porque está acá, ¿verdad? Sí, sí, me gusta. Ok, y vamos a ver en qué área de la academia se encuentra ahorita. Irónico porque estoy estudiando licenciatura en anestesiología. Ah, no, 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 no diga irónico. Hoy no hay nada de irónico. Imagínese en un futuro usted necesite, pues, conectar con fuentes de empleo, ¿verdad? Como futura anestesióloga, ¿verdad? Sería la palabra correcta. Okay. Sí, correcto. Exacto. Entonces usted tiene que empezar a crear su marca personal y un consejo que le daría a todos los que están acá, que ya pueden armar un blog. ¿Verdad? Un blog, voy a decir, no blog, porque blog es para la casa, ¿verdad? Entonces yo les diría, si usted que está en eso, puede empezar a poner su blog, lo puede hacer en WordPress, en no sé, en Blogspot, etcétera, el blogger de Google,
y empezar a hacerse la gurú, ¿verdad? Porque es una carrera bastante, que se puede decir, como contadito, ¿verdad? En sí, caso, sí. Ok, entonces usted va a poder empezar a interactuar. Imagínese que si usted ahorita, ¿en qué año está ahorita? Vamos a ver. Apenas el segundo año. Segundo, ¿y son cinco? Sí, cinco. Ok, imagínese que usted empieza ya a meterse de lleno, a hacer un blog y cuento. De hecho, a mí me llama la atención, fíjese, porque hay muchas madres de familia que de repente pueden tener dudas, ¿verdad?, acerca de, porque entiendo yo que cubren toda esa área, tanto en operaciones XYZ, ¿verdad?, y en especial sí. Labores de parto, abarcan todo. Sí. Ok, entonces imagínese, cuénteme. No, correcto, decía. Va, entonces imagínese Larisa, solo por poner un ejemplo, ella empieza a interactuar en redes sociales, va formando su perfil ya más profesional, ¿quién quita que de aquí en tercer año ya algún médico, o imagínese, quiere contratar o algún hospital privado o incluso alguien que sea headhunter, para los que están familiarizados, ¿verdad? Son los cazadores de cabeza, headhunter, o job hunting, que son los que andan buscando fuentes de empleo. Entonces, imagínese si nosotros empezamos en el marketing 5.0, usted empieza a interactuar ya con personas que en un futuro a usted le interesan ya como contactos importantes para moverse en el mundo de la anestesiología. Y quizás en un futuro, imagínense si usted tuviera su propio negocio, o más bien su propio emprendimiento, pudiera ya tener ustedes la base a través del marketing digital para usted ya tener sus bases de datos. Hoy es bastante fácil a través del Big Data. ¿Por qué? Porque ya tenemos plataformas gratuitas que nos pueden permitir ya ir haciendo nuestra base de datos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el Google Drive, que lo vamos a ver también en el tema 2, las herramientas digitales. El Google Drive, Google Contacts, que ya le permite hacer sus bases de datos hasta los miles que quiera, ¿verdad? Obviamente pagando ya, puede tener sus bases de datos para poder hacer usted lo que quiera. Fuentes de empleo, publicidad, ¿verdad? Etcétera. Ahí cerraríamos entonces, queridos estudiantes, los cinco niveles del marketing. El Big Data es toda la cantidad de datos que se generan, incluso cuando ustedes, cualquier aplicación le dice permitir acceder a contactos. ¿Qué creen que está pasando ahí? Usted le dice permitir fotos, que accedan a sus fotos. Adelante. Hola. Una pregunta, Lee. Sí, ¿quién me pregunta? Porque tengo minimizado. Dating emocional, ¿qué es eso? ¿A dónde? Yo. ¿En dónde está el? Correcto, dígame. Dice branding emocional. Ah, no, eso se llama, se dice el branding. En el marketing 5.0, el último. Sí, ok, buena pregunta. Ajá. Le voy a decir, el branding emocional no es branding, es branding. Brand es marca y branding es como parecido al marketing. Estamos haciendo branding emocional, por ejemplo. No sé si ustedes se han fijado, hoy está mucho de moda que hay que tener mucho cuidado, muchos videos de personas que, por ejemplo, van con un bastón de cieguito, no sé si los han visto. Ajá. Y de repente va con unas cajitas, ¿verdad? Y de repente va tocando, y de repente tocan los sentimientos, ¿verdad? Porque a veces se hacen pasar por ciego y tocan las emociones, o de repente va a haber pequeños videos como miniseries. Por ejemplo, estaba viendo yo, dicen que ganó premio una de un niño, que el maestro lo castigaba con una regla porque siempre llegaba tarde, no sé si lo han visto el video, y resulta que cada vez que llegaba lo castigaba, hasta que un momento se dio cuenta que él llegaba tarde porque iba a dejar en silla de ruedas, si no mal recuerdo creo que era la abuelita, como que le iba a dejar algún asilo, y por eso llegaba tarde. Entonces, muchas marcas en redes sociales están utilizando el branding emocional. Algunos con temas de sensibilidad familiar, otros con temas de, puede ser, alguna causa política, alguna causa religiosa. Eso tiene que ver con branding emocional. Es decir, están conectados los cinco sentidos. No sé si le queda claro a Henry y los demás en esa parte. Sí, gracias. Ok, bueno. Ok, entonces voy a cambiar ahora de, Lid, yo tenía una
consulta también, se podría decir. Sí, con gusto, Katia. Adelante. O opinión, eso de que se habla del branding emocional, por ejemplo, yo observo bastante la publicidad que tiene Coca-Cola, porque uh-huh. Si usted, yo siempre que veo la publicidad que hace Coca-Cola, ellos trabajan bastante con las emociones, por ejemplo, estas últimas campañas que lanzaron donde las familias se están abrazando y que el logo que lo cambiaron a que prácticamente es el mismo logo que ellos han usado por bastante tiempo, pero la simplicidad que le dieron fue como que el logo está rodeando a la familia. Okay. Y inconscientemente da a entender que la botella de Coca-Cola es la familia. Entonces yo estuve, cuando lanzaron esa campaña, investigué que eso es lo que quería transmitir Coca-Cola, que estábamos dentro de la botella compartiendo con los seres queridos que a veces no tenemos cerca. O sea, y si se fija, cuando lanzaron las campañas, en los anuncios salían quizás dos personas que estaban viendo televisión y salió algo que les recordó y se abrazaron, etcétera. Sí, varias cosas. Entonces considero yo que también puede ser, no sé si estoy equivocada, un ejemplo de branding emocional, más como, más cotidiano de lo que nosotros, como quien no conoce Coca-Cola, ¿verdad? Entonces creo yo que también es parte del branding emocional. Claro que sí, mire, le voy a dar un súper aplauso porque tiene que ver con las emociones. Ellos tienen diferentes campañas, tienen campañas familiares que son para las épocas en especial de fin de año. Siempre clásico, Coca-Cola para la Navidad, como usted dice, la botella y la familia alrededor. Pero también para los enamorados tienen campañas específicamente para parejas, ¿ok? Luego en los deportes tienen campañas específicamente para los deportes. Por ahí vamos, las emociones rondan en diferentes escenarios, ¿ok? Y muy bien, el enfoque exactamente tiene que ver el marketing 5.0 en el branding de las emociones. ¿Ok? Excelente. Les voy a comentar en la plataforma de estudio, ustedes van a encontrar este material. Hay una tablita, un cuadrito que aparece producto, precio, plaza, promoción. ¿Lo logran visualizar ahorita? Sí. Ok, entonces se resume sí. En el producto variedades. Ok, en las variedades tenemos lo que son prácticamente si hay de sabores, en el caso de bebidas o comidas. La calidad, algunas marcas pueden trabajar calidad premium. La calidad premium sabemos que es el top, ¿verdad? Luego hacia abajo pueden tener calidades diferentes. Lo podemos ver en algunos tipos de bebidas, podemos verlo en algunos tipos de productos. Les voy a poner un ejemplo en el caso de la calidad. Por ejemplo, los combustibles tenemos la calidad que hay la super, la regular, ¿verdad? Quiere decir que no tienen mayores opciones y el diésel, ¿verdad? En el caso de bebidas, podemos tener algunas bebidas premium. En el caso de las, quizás los licores, ¿verdad? Podemos tener tequila desde el más fino hasta el más barato. Ahí estamos hablando en calidad. Variedad del producto puede haber tequila añejo, tequila blanco, tequila reposado, tequila con gusanito, etcétera. Todas las opciones que usted quiera. Incluso tequila ya con un mix, como margarita mix, ¿verdad? Luego diseño, pues tenemos diferentes botellas, diferentes tipos y colores, especificaciones, es decir, esta ya iría más a productos de tecnología, ¿verdad? Cuando ya tenemos especificaciones, por ejemplo, herramientas eléctricas, etcétera. Nombre de la marca, que es esencial. El empaque, y tenemos diferentes variedades. Y la garantía, obviamente, algunos productos tienen garantía y otros no. En el precio, tenemos precio de lista, tenemos descuentos, financiamiento y periodos de pago, ¿ok? La plaza, canales de distribución, locales y el inventario. ¿Ok? Relaciones públicas, publicidad, fuerza de ventas y mensaje directo. ¿Cómo le voy a relacionar los cuatro P? Por ejemplo, error típico de inventario. De repente llegan a su negocio, ¿verdad? Y le piden X cantidad de productos, pero no tiene inventario. Entonces, la plaza, ¿qué
que tiene que cuidar los inventarios diariamente, saber si tienen existencia. El local, que tiene que verificar en los locales, por ejemplo, que tenga los servicios óptimos, que tenga agua, en el caso de los que tienen negocio de comida, o incluso si tiene una venta de ropa, etcétera, tiene que verificar que no hayan, por ejemplo, inseguridad, ¿verdad?, en el local, que un techo esté agrietado, las paredes pintadas, etcétera. Y canales de distribución, prácticamente está dirigido para aquellas empresas que se encargan de ventas en diferentes canales. Las relaciones públicas las mencionábamos ayer, que son una excelente técnica, como lo menciona la compañera de la Coca-Cola. Ellos hacen muchas relaciones públicas a través de los comerciales, ¿verdad? Y de hecho tienen aquí falta en esta tablita lo que son los eventos y experiencias. Ellos son ícono, ¿verdad?, de los mundiales, de eventos deportivos. La publicidad no se diga, ellos están como el top en temas de publicidad. Y de hecho son gastos millonarios. ¿Por qué? Porque la publicidad, no crean ustedes que es para convencernos a nosotros, los que ya somos consumidores, sino que es para las nuevas generaciones que ni siquiera saben qué es la Coca-Cola, pero ya en el subconsciente ya tienen, van a la tienda y dicen, regáleme una coca fresa o regáleme una coca uva. Ese es el branding, es la publicidad que está tan marcada con lo que es la marca Coca-Cola. Fuerza de ventas, no podemos tener a veces buenos productos, tenemos buen inventario, tenemos todas las formas de pago en nuestro negocio, pero tenemos una fuerza de ventas deficiente, desconoce los productos, de repente son haraganes, cuando llegan los clientes están con mala cara, si lo han visto, sí o no, el caso, en algunos negocios. Entonces, vean que cada uno tiene una razón de ser, fuerza de ventas, puedo tener, como les digo, todas las 3P, excelente, buen local, con wifi de 50 mil megas, ¿verdad? Un precio bueno. Todo chévere, pero tengo una fuerza de ventas deficiente. No sabe ni siquiera, a veces del inventario, no sabe dónde encontrar mercadería, etcétera, ¿verdad? Y de nada me sirve tener buena publicidad, buenas relaciones públicas si tengo una fuerza de ventas deficiente. ¿Ven cómo se integran? Yo trato de correr para que tengan las nociones básicas de cada una de las variables. Aquí pueden haber muchas más, pero esta es solo para que calentemos motores y sepamos cómo están alineadas, ¿verdad? Porque algunos quizás de ustedes no han estado en el tema directamente de marketing o venta, ¿verdad? Y es necesario que les demos a ustedes a grandes rasgos lo que son pues cada una de las variables. No sé si hasta este momento, porque ya 12 minutitos, ¿verdad?, ni se sienten, pero sí les ha parecido bien ahorita, creo yo, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de la clase. Por lo menos César no estuvo ayer, no sé qué le ha parecido, somos presto, ¿verdad?, si hay algún comentario. Por el momento somos directos, ¿verdad?, porque siempre nos evalúan, dicen, ¿es bueno, regular, malo, excelente? ¿Qué le ha parecido, César? Así, sin pelos en la lengua, ¿qué le ha parecido? Sí, de hecho, bueno, unos minutos antes de entrar a la clase había terminado de ver la clase anterior para ponerme al día, y la verdad es que sí, me parece una buena metodología y creo que es bastante enriquecedora la clase. Muchas gracias, excelente. Ok, entonces, ahí disculpen que vaya volando como que soy locutor de la KL, ¿verdad?, cuando están anunciando los partidos, pero también el tiempo es muy corto y quiero darles por lo menos una esencia, ¿verdad?, lo que es el marketing tanto tradicional como el marketing digital. Muy bien, ya casi cerrando, ¿cuál es? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Disculpe, yo tenía una interrogante de que también me quedé con un poco de dudas, la que pasé de ayer. Fíjese que usted habla bastante sobre la plaza, pero bueno, en mi caso yo tengo un emprendimiento virtual. Entonces también mis compras que yo hago con los proveedores son virtuales. Entonces un cuando se habla del comportamiento que uno tiene con el cliente, en el caso virtual, como no nos ven físicamente, ¿verdad? Sí. Y a mí me ha pasado que cuando uno hace un chat, es bien difícil para el cliente reconocer qué tipo de persona le está hablando. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo atiendo a un cliente o clienta, yo no los trato como... Me he fijado que a veces que compro en algunos lugares, ¿verdad?, cuando compro a emprendedoras de ropa, así, cosas, digamos, no empresas destacadas.
Ajá. Sí, son de la colonia, son de mi. Ellos hacen así como, dan como cariño, mi amor, sí. Y cosas. Entonces yo así no me siento como tratando a los clientes. Entonces algo que yo tengo esa duda es que a mí, yo siempre los trato como hola, muy buenas tardes, gracias por escribirnos, está interesado en nuestro producto. Ya cuando no me preguntan por el producto, comienzo a dar las características, como lo de nosotros es sublimación. Entonces eso hay que primero explicarle al cliente qué significa sublimación. Por eso no comienzo con sublimación, sino con personalización. Y ahí se le detalla. Entonces okay. Me ha pasado igual. Cuando yo compro, me atienden, digamos, por el chat, bien tranquilos. Y ya cuando voy al lugar a recoger las cosas, bien pésima. Y yo me quedo, y usted fue quien me atendió. Vaya, y ahora viceversa conmigo. Yo he tratado de atender como lo más educada posible. Y una vez una clienta le entregué un producto y me dijo, mire ese muchacho que me atendió. Y yo me quedé así como, sí fui yo quien lo atendió, porque dice que soy muchacho. Y luego revisé la conversación, pero sentí que no me había salido del contexto como para que se viera como pesado, pues. Okay. Pero quizás porque evadí la palabra, esos tipos de palabras que las otras personas quizás suelen usar. Ok. Sí, en ese sentido le recomendaría, si usted tiene virtual, hay una... Se llama una pared, ¿verdad? En la cual hay una lejanía, porque no nos vea la parte de promoción, dice relaciones públicas. Lo que tenemos que trabajar tanto offline y online son las relaciones públicas. Ojo con esto. Ahorita quizás no me va a alcanzar, mañana si usted me recuerda, yo lo voy a anotar, le voy a explicar acerca de temperamento y carácter. Eso les va a ayudar para poder ver offline y online cómo tratar con las personas, cómo hacer relaciones públicas. Es decir, hay personas coléricas, hay personas sanguíneas. Una persona colérica es la que ya es su tono fuerte y es bien difícil que a veces pueda como bajar el tono. Es decir, ¿y qué pasa? Pues, pobre ese hombre. Ya me va a tomar el pedido. O sea, usted le voy a, una recomendación que les voy a dar a todos y todas. Hagan una tabla y en relaciones públicas van a hacer una subtabla. Y yo les voy a explicar mañana, porque ya casi se nos acaba el tiempo, les voy a enseñar temperamento, porque sí tiene que ver la psicología y sociología con el marketing. Colérico, flemático, son las personas distraídas, que usted les dice, mire, es que sublimación es no sé qué. ¿Cómo me dijo? No, es que fíjese que la taza o la camisa, no sé qué. Ok, una persona que aparentemente como distraída o que no entiende, es una persona flemática. Una persona sanguínea, es como lo que dicen bipolar, ¿verdad? Que ratos, como usted dice, le puede salir bien contento y de repente le puede salir enojado. Una persona sanguínea, es decir, que está con sub y baja en las emociones. Y la persona melancólica hay que tener mucho cuidado porque es la persona muy susceptible, en la cual un día usted le sale enojada o enojado y ya esa persona se sintió quebrada. Se sintió quebrada en el sentido como un vaso de vidrio, ¿verdad? Que le pega un toque fuerte. Y a esa persona se le puede correr, se le puede huir, ¿verdad? Porque se sintió dañada. Hay que hacer relaciones públicas, volver a conquistar a aquellos clientes a través de las relaciones públicas. Porque publicidad creo yo que es más básico, ¿verdad? Yo por todos los medios puedo hacer publicidad, sea offline o digital, online. Pero las relaciones públicas se van a encargar de cómo lidiar con eso, ¿sí? Con las quejas, con el... hating, ¿verdad? Que es los haters, ¿verdad? Que están ahí tirando veneno. Entonces, todo eso lo vamos a ver a través del marketing digital. Es decir, cómo voy a tratar a cada persona, ¿ok? Como quien dicen a los adversarios, lo vamos a hacer con relaciones públicas. Lo demás ya sería, en el caso suyo, como está online, su plaza es, se puede decir de que está en línea. Entonces, ¿qué es el consejo que le daría? Tiene que establecer, pues, sus horarios. Online, porque a veces no se define, entonces la gente presume que usted de 8 a 5 de la tarde o 6 de la tarde va a estar activa en una plaza digital cuando sabemos que no es así. Entonces, ¿cómo usted puede en una plaza online establecer horarios de atención? Y en el caso cuando usted esté off, ya sea por comida,
por algún mandado personal, puede hacerse, si no tiene fuerza de venta, puede utilizar, que lo vamos a ver también al final, un chat box, ¿verdad? Para que pueda dejar programado mensaje mientras usted come, o está en el baño, o va a una cita médica, etcétera, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con la plaza digital. Y los inventarios, ¿qué recomendación le daría? Tenga inventarios en Excel. Si ya tiene bastante cantidad de productos, puede tenerlos en Excel para que cuando la gente le pregunte, a veces uno se compromete, dice, sí, yo mañana se lo tengo. Y a veces, pues, los inventarios también tienen que ver con proveedores, y a veces no los tenemos y quedamos mal, ya sea porque no lo tengo en existencia o a quien se lo encargué, tengo que asegurarme que me lo lleve en el horario correcto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No sé si queda satisfecha, Katia. Sí, más o menos. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que hay algunas cosas que sí, yo ya las implementé. Por ejemplo, cómo manejamos las tres plataformas, para Instagram, Facebook. Okay. Es lo fácil que tienen las tres es que una ancla a la otra. Sí. Una publicación en una, automáticamente la hace la otra, ya hay botones que lo mandan al cliente directamente a WhatsApp, y en okay. WhatsApp es un poco más fácil para que las personas, digamos, si cae un mensaje y como se dice, va, estoy comiendo o algo, o estoy atendiendo otras cosas, ahí está automáticamente respondiendo okay. mensaje de interacción, va, para decirle al cliente que se le va a responder en otro momento. Entonces, esas cosas sí. Solo como le digo, tengo como esa parte en la interacción de que siempre, no sé, quizás el modo respetuoso lo confunden con un chico, porque hasta que les mando a veces un audio a alguna cliente, porque como son personalizados, sí, correcto. Ya veo yo que se asientan y ya como que se ponen en confianza. Pero esa es, digamos, que la única parte en la que me está costando un poco, como el género. ¿Sabes? Ok. Sí, eso lo vamos a ver en la parte también de cómo atendemos. De hecho, aquí tiene una imagen, mire, que vemos tribus antiguas de raza negra, raza amarilla o la raza asiática. Podemos ver acá al lado derecho lo que son ya un poco más modernos. Es decir, vamos a tratar con diferentes tribus, ¿verdad? Podemos tener tribus. Aquellos que son de la música, los que son del deporte, de la moda, etc. Me voy a saltar esto porque vamos a ir más al offline, online, que ya nosotros pues reconocemos que está acá, ¿verdad? Ya tenemos diferentes dispositivos de conexión, tablet, computadora, teléfono celular, de diferentes gamas y sofisticación, y pues ha cambiado drásticamente, ¿okay? Hoy creo que esto ha venido a sustituir mucho los medios tradicionales. Tenemos todas las redes sociales por las cuales podemos interactuar, pero la clave va a ser esto. Las personas expresan, comparten, oiga bien, intereses, discuten gustos y disgustos y comparten opiniones sobre millones de temas que incluyen música, moda, viajes, etc. Es decir, acá, para cada tema, vamos a hacer una tribu, ¿verdad? La tribu de política, la tribu de lo social, etc. Y una de las ventajas que vamos a tener entre el mundo online y offline es de que ahora tenemos una mayor conectividad a diferentes lugares del país, incluso de la región, obviamente pues a través de las diferentes plataformas. Para cerrar, las claves para un marketing exitoso son tres cosas nada más. Si usted las aprende a manejar cada una, enfoque, posicionamiento y diferenciación. Es decir, me gusta lo que usted dice, que usted tiene su estilo, tiene su forma de tratar a la gente, usted tiene un enfoque en atención al cliente. Eso la va a llevar a un posicionamiento y a que los demás la diferencien. ¿Okay? Así cada uno de los que están acá, pues, van a poder hacer lo que es el marketing en estas tres acciones. Eso sería todo en esta noche. El tiempo se fue rápido. La verdad que es muy, muy entretenido, ¿verdad? No se siente, no sé qué les ha parecido, ¿verdad? Que no se sintió la noche. Ok. Así que pues les agradezco, muchas bendiciones y pues creo que me quedaron todos acá, ¿verdad? Ya revisé acá la pantalla, prácticamente voy a contar rapidito. Ok, tenemos ya pues acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Muy bien, 17 participantes. Así que, si no hay preguntas, pues muchas bendiciones, con mucho pues aprecio, ¿verdad? Que tengan un lindo descanso y será el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Profe, disculpe. ¿Sí? Me tomó la asistencia, es que entré 5 minutos después. Sí, Tatiana. Yanuseli. ¿Perdón? Yanuseli. Sí, ya la tenía por acá, vamos a ver. Sí, Kenia, Kenia Yanuseli. Sí, claro que sí, ya la teníamos acá. Ah, bueno. Ok, a la orden. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Bye, bye. Saludos a ti. Saludos, Araí. Adiós, Lía. Feliz noche.